Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre Star Wars Battlefront 2, y en el día de hoy vamos a hablar del calendario comunitario de marzo, que ya está disponible, en el que Ben Wall nos ha dicho por Twitter que ya podemos ver qué eventos van a salir durante este mes de marzo. Por eso lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es voy a traducir al castellano todos los eventos que van a pasar durante estos fines de semana de marzo para que sepáis exactamente lo que va a pasar. Por eso te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que así te enteres de todo lo que va a pasar durante marzo. Ahora sí que sí, empezamos, y primero vamos a empezar a hablar por este evento que justamente ha sido este fin de semana, desde el 28 de febrero al 2 de marzo, en el que hemos visto que ha habido un triple de XP que ha estado disponible para todos los modos de juego. Y ahora vamos a pasar a hablar del siguiente evento, que va a estar disponible del 6 de marzo al 9 de marzo, en el que si no habéis obtenido la skin de Luke Granjero, una skin que se obtuvo en un evento anteriormente en el que teníamos que eliminar a diferentes enemigos en el modo cooperativo y podíamos tener esa skin de Luke Granjero, pero ahora desde esa fecha, desde el 6 al 9 de marzo, podemos tener a Luke Granjero si no la hemos conseguido antes, en el que hay que eliminar a 150 enemigos en el modo cooperativo. Ya sabéis, si no tenéis la skin, aprovechar estas fechas para poder obtener esta skin que tanto queréis. Y ahora vamos a pasar a hablar del siguiente evento, que es desde el 3 de marzo al 16 de marzo, en el que hay otra skin, la skin de la princesa Leia, una skin que mucha gente quería en Star Wars Battlefront 2, y si no la habéis conseguido, esta es vuestra oportunidad, en el que nos dice que si derrotamos a 15 enemigos con una habilidad que tiene, podremos desbloquear a esta skin de princesa Leia, que esto va a estar disponible para todos los modos de juego. ¿Qué quiero decir? En el que vamos a poder desbloquear este evento para todos los modos de juego. No hace falta que sea solo en modo cooperativo, como por ejemplo a Luke Skywalker. Luego, creo que se refiere a lo de 15 enemigos con la habilidad en medio. La habilidad en medio en el que saca la E11 y así podéis cargarnos a esos 15 enemigos y obtener esta skin. Y ahora vamos a pasar a hablar de este siguiente evento, que va a estar disponible del 20 de marzo al 23 de marzo, en el que se llama Poder Limitado. Y ahí veis a Palpatine, vais a flipar de lo que pasa. En el que nos dicen que va a haber 9 héroes y 9 villanos por bando. Encima van a estar un 75% más baratos los refuerzos, los héroes y villanos y los vehículos. Tampoco habrá tiempo de spawnear, que quiero decir que si nos matan vamos a reaparecer al instante. Y encima nos dicen que esto es el poder ilimitado. Pero esto solo va a estar disponible para el modo de asalto galáctico. He de decir que este evento es guapísimo, yo he jugado y la verdad que me encanta porque se ven muchos héroes, muchos villanos y es una pasada. Esperemos que las consolas de Play 4 y Xbox One aguanten porque la verdad que a veces se suelen petar. En cambio en PC no porque es más potente. Y ahora vamos a pasar a hablar del último evento que va a haber en marzo, que va a estar disponible del 27 de marzo al 30 de marzo, en el que como siempre nos ponen un triple de XP para poder subir a nuestras unidades favoritas, héroes o villanos, en el que va a estar disponible para los modos de asalto galáctico, supremacía capital, asalto de cazas estelares y extracción. Y luego también, para antes de acabar el vídeo, nos queda una cosa más del calendario comunitario de marzo, en el que como siempre nos informan, cada miércoles vamos a poder obtener un doble de XP, en el que vamos a poder subir a nuestras unidades favoritas, un doble de XP para poder obtener más experiencia, el doble, y va a estar disponible para todos los modos de juego. Y esto sería todo, el calendario comunitario de marzo, espero que os sirva de ayuda, pero para antes de acabar el vídeo, si os interesa estar informados sobre la comunidad de Star Wars Battlefront 2, gameplays, actualizaciones, filtraciones y demás, este es tu canal. Por eso te invito a que me sigas en Twitter, en el que mi Twitter es @dsspectre99, en el que siempre estoy subiendo cosas de Star Wars Battlefront 2 y aviso para cuando suba un vídeo y demás. Y también te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así te llegue una notificación para cuando suba un vídeo. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, apoya el vídeo con un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.